Le damos nuevamente la bienvenida a Leo Rojas. Leo, en esta semana nuevamente de fecha doble de clasificatorias, ¿qué comentario general te merece estos partidos frente a Paraguay y frente a Brasil? Bueno, primero frente a Paraguay. Bueno, ante todo, un saludo a ti, Oscar, a Ramón, a los amigos de Central. Y bueno, no, todos, creo yo, estamos con ese entusiasmo. La buena noticia que llegaron de estos tres puntos que nos vuelve a meter en la pelea, y como escuchar la declaración de los chicos, de nada valdría si no tenemos la conciencia de salir a ganar, pero con mucha inteligencia allá en Paraguay. Uh-huh. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, sabemos de la garra y cómo juega siempre Paraguay, el juego aéreo es su fuerte, y entonces ahí hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando ellos abren la cancha, claro. Y vienen mucho a los centros, ¿no? No, tú como lateral yo me acuerdo mucho, hemos sido compañeros, que el técnico te decía que te pegue, cerca, para no, que no te desbordara, pero para no meter el centro, no cerca, para que te pegue la pelota a ti, ¿no? Entonces, además, tú eras un lateral de salida, de mucha salida. Sí, aparte había también la voz. Bueno, ahora se escucharía tres veces más lo que gritaba ese Ramón. ¡Cuidado! Es decir, y los compañeros, ¿no? Te pasaban la... Aparte, lo que hablamos siempre, ¿no? Ahora hay mucho más posibilidades de ver videos, de saber a quién te enfrentas. Claro. Y cómo han venido evolucionando especialmente las elecciones a través de esta fecha, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando con Leo Rojas y con Ramón Quiroga sobre cómo puede plantear Perú el partido, y también algo importantísimo: ¿quién será lateral derecho titular? ¿Adíncula o Corso? ¿O jugarán los dos? ¿Por qué no? Conversamos con un lateral acá. ¿Ah? Tenemos un lateral. Otro tenemos, nosotros, pero son otros conceptos precisos. ¿Ah? Pausa, volvemos. Estaba Ricardo Gareca hablando del aspecto defensivo. Leo, ¿cómo tiene que pararse esa defensa de Perú frente a Paraguay? No, el profe la tiene clara, lo que ha hablado, la concentración que tiene que tener, y la marca, como hablaba Ramón, la marca tiene que ser muy cerca, muy apretada, especialmente como lo que habla el profe, la raíz, que es donde ellos mejor manejan, que no dejar sacar los centros. Claro que estar, sí. Estar siempre presionados y atento a la anticipación. Yo creo que en sí ha mejorado bastante, bastante. Tú siendo un gran lateral derecho y teniendo la posibilidad de Corso a Advíncula, ¿optarías por uno de ellos? ¿O si te agrada la idea también que puedan jugar ambos, ya que Gareca no ha encontrado, digamos, el volante por derecha titular netamente, ¿no es cierto? ¿Usted atreverías o te gustaría la idea de que juegue Corso como marcador derecho y Advíncula como extremo, para que ayude a Corso en ese evitar centros de Paraguay? Mira, retrocediendo, cuando se inició Advíncula, que claro, lo llevamos al Juan Abril de Chiclayo, claro. Él empezó como volante, claro, volante por derecha. Y nuestro volante izquierdo, para sumar en la bolsa, era el Caballito Hurtado. Sí. Eran los dos. Y entonces yo creo que conoce muy bien el puesto Advíncula. Aparte que tiene la velocidad, tiene el regreso para poder complementarse con Corso. Corso que también sabe ir al ataque. Entonces yo creo que podría ser una muy buena alternativa. Y como te digo, ¿no? Para poder cerrar, especialmente, se cerraría por el lado derecho. Bien esa banda, tratar de que no lleguen a sacar los centros por ahí. Va Romero por ahí, el jugador. Sí, va Romero, uno de los mellizos. Claro, y te imaginas, Advíncula lo debe conocer, ya habían tenido algunas confrontaciones. Acaba de jugar sí, con Racing, perdió, perdió 2-1. Claro. Entonces, yo creo que no es nada descabellado ni algo que se quiera descubrir, sino yo creo que sería un aporte importante. En lo que se quiere buscar, y aparte neutralizar de lo bien que está jugando Paraguay, y aparte la fortaleza que tiene en el juego aéreo, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, no es descabellado, como dice Leo, y tampoco como lo piensa también Gareca, ¿no? O sea, Corso es un lateral que necesita de repente un auxilio. Luis tiene ventaja de está acostumbrado a la banda, la raya no le asusta.
Eso es bueno para un. Yo le digo una cosa antes de ir a la pausa. Romero y Derlis González trabajaron muy bien las bandas frente a Argentina. Sí. Trabajaron, pero extraordinariamente. Hicieron un recorrido de 80 metros. ¿Ah? Sí. 80 metros. Esa es la función del lateral, sí, del volante. Del volante extremo, ¿no es cierto? 80 metros de recorrido. Ahora, jugando como local, seguramente hará menos recorrido porque Paraguay intentará salir un poco más, ¿no es cierto? Vamos a hacer esto una última pausa y regresamos ya para finalizar el programa. ¿Cómo te imaginas el partido de Perú frente a Paraguay en Asunción? Bueno, intenso, intenso. Yo creo que vamos a estar acompañando a nuestra selección y desearle lo mejor a los muchachos, ¿no? Esperando, Dios mediante, traer esos tres puntos y ya te imaginas, esperar ya aquí al grande que es Brasil y todo lo demás, pero ya con otro tipo de motivación. Pero primero es Paraguay, que sin lugar a dudas, te vuelvo a repetir, va a ser un partido intenso, difícil, pero yo creo que se tiene que imponer. Y que, ¿no? Y que tengan en consideración que Colombia le planteó un partido a Paraguay para tratar de quitarle obviamente la pelota, que para un partido que parecía que quedaba 0-0, al final Colombia tuvo la oportunidad sobre el final y lo terminó ganando. Así que hay que tener también esa opción. Ramón, Leo, como siempre, un placer y gracias por este programa. No, a ti, Oscar, a ti también, Ramón, y una felicidad de haber estado compartiendo con ustedes y igual a todos los amigos de Central. Nos despedimos, Ramón. A mí me alegra mucho verte muy bien, hermano. Cuídense, nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao.